chiclanero, nacido y criado en el seno de una familia de larga tradición flamenca. Su abuelo materno, Antonio Montoya, y su tío, Roque Montoya Jarrito. Está emparentado por línea paterna con José Cortés Jiménez, Pansequito del Puerto. Hoy nos visita Antonio Reyes Montoya. Antonio Reyes. Bueno, Antonio, un placer, bienvenido a este espacio flamenco, a este rinconcito, entre vereas. Para nosotros es un placer que estés con nosotros, un artista de tu talla, de tu calidad. Y a mí me gustaría empezar esta charla pidiéndote, a ver si eres capaz de recordar, tu primera escena o estampa flamenca cuando eras niño. Ese primer recuerdo, no profesional, obviamente, sí, pero ese primer momentito en casa, entiendo, en familia, en un entorno tan cercano. ¿Qué primer recuerdo tienes del flamenco en casa? Bueno, pues yo la verdad que empecé desde muy pequeñito, ¿no? Yo tenía, pues, la primera vez que me subí a un escenario, tenía 6 o 7 años. Entonces, los recuerdos son muy lejanos, ¿no? Pero la verdad que recuerdo la primera vez que me subí a un escenario, aunque muy lejano, pero lo recuerdo, ¿no? Fue en Ojén, en un homenaje que se le dio a un muchacho de allí, ¿no? Del pueblo, en el cual tuve la oportunidad de estar con Camarón ese día. Y ese fue el primer día que me subí a un escenario y lo que yo, ¿no? Eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Ese momento. Porque ya antes no, la verdad que no lo recuerdo porque casi no tenía uso de razón, ¿no? Pero el primer recuerdo así que yo recuerde, pues fue, y después, al poco tiempo, en la fiesta de la Parpuja de Chiclana. Uh-huh. Y también recuerdo de haber estado en los camerinos con todos esos grandes, ¿no? Camarón, la Fernanda, Foforito, el Cabrero, la Paquera, todo el Lebrijano, todos los grandes, ¿no? Tan chiquitito, ¿cómo te metes en ese entorno? ¿Vía familiar, por tu padre? Sí. Bueno, entiendo que obviamente va por ahí. Porque tus primeros aprendizajes, a nivel de aficionado en casa, antes de esta primera oportunidad, entiendo que improvisada en un escenario, tus primeros aprendizajes fueron de escuchar cassette, de algunas fiestas entre familia, entre artistas. Bueno, sí, la verdad que fue mi padre, ¿no? El que desde pequeñito, aunque con el cante se nace, ¿no? El cante no se puede aprender, ¿no? Con el cante, pues, nací y poco a poco, pues, gracias a mi padre, que fue el que me vería cualidades, ¿no? Y fue el que se preocupó desde pequeñito a inculcarme el flamenco, ¿no? Y ya te digo, desde que tenía eso, pues, 5 o 6 años. Y ya con esa edad, pues, escuchaba a Terremoto, a Mairena, a La Pesla, ¿no? A Tomás. Y la verdad que con esa edad, pues, la verdad que me costaba, ¿no? De asimilar esas cosas, ¿no? Porque, claro, yo con esa edad, pues, lo que quería era lo que quiere un niño normal, ¿no? Jugar para allá, para acá. Y mi padre, pues, me ponía los cassettes y me encerraba yo en el cuarto y me llevaba horas y horas escuchando, ¿no? Tan pequeñito, porque es difícil. Yo ahora me pongo a pensar que yo se lo diga a mi niña de 8 años y es imposible. Impensable. ¿No? Impensable, ¿no? Lo que me has comentado de la Parpuja, ¿fue tu primera actuación oficial? ¿O antes hubo, sí, un previo en alguna peña, en algún...? La primera, sí, oficial fue en Chiclana, en la Parpuja. Lo que pasa que ese día de Ojén fue una cosa que estuve allí y me sacaron a cantar, ¿no? Uh-huh. La primera vez que me subí a un escenario fue en Ojén. ¿Recuerdas quién te tocó la guitarra? Mi tío Diego, un tío mío, Diego Montoya, hijo de Antonio Jarrito, uh-huh, sobrino de Roque Jarrito. Sí, bueno, bastante conocido en el flamenco. Sí. Es evidente. A partir de ahí empieza una trayectoria, no sé si llamarla de imparable o de subir peldaño a peldaño, hacerte poquito a poco un hueco en peñas, en festivales de medio formato, para después ir,
y trabajando y adquiriendo cierta fama y empezar a, bueno, a tener el sitio que te merece y el sitio que tiene en la actualidad. Ahora lo miras hacia atrás y ves que había un esfuerzo por tu parte como aficionado, de estudio, de perderte otras cosas que los niños de tu edad o que los jóvenes de tu edad hacían, y al final lo que te pide el cuerpo. ¿Entiendes que ese esfuerzo tiene ahora una recompensa? Pues está claro, ¿no? Porque si yo no hubiera sido cantado, no sé lo que hubiera sido, porque en realidad no solo lo que sé hacer es eso, ¿no? Es cantar. Y yo creo que merece la pena y bastante, ¿no? Porque la verdad es que hoy pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi padre por haberme inculcado eso desde pequeñito, porque si me tuviera que haber subido a un escenario con 20 años, pues a lo mejor no me hubiera podido el miedo, ¿no? O la responsabilidad. Pero claro, desde pequeñito pues ya pues lo he llevado como una cosa no normal, pero sí una cosa llevable, ¿no? Que la he podido soportar, ¿no? Y claro que me merece muchísimo la pena todas las cosas que yo me perdí de chico, de a lo mejor de querer ir a un sitio con amigos, con niños, ¿no? Y no. ¿Alguna vez lo ha hecho en falta? El hecho de que al profesionalizarte, jovencito, viera en tu amigo, en tu entorno, que hacían cosas diferentes a las que hacías tú. Por ejemplo, irte a jugar un partido un fin de semana de fútbol, si eras aficionado, irte a la playa o irte a hacer alguna actividad de ocio. Si te digo la verdad, no, porque a mí al principio me costaba, ¿no?, asimilar, ¿no?, que mi padre me pusiera esos cantes y escuchar esos tipos de cantes, ¿no?, con 8 años. Pero después no, después cuando ha ido pasando el tiempo, pues no me arrepiento de nada y al contrario, estoy orgulloso de estar, ¿no?, dentro de este mundo tan, tan maravilloso y tan difícil a la vez, ¿no? En todos estos años de trayectoria has trabajado con la práctica totalidad y has coincidido en los festivales, en escenarios, de los artistas vivos del flamenco y algunos que nos han dejado en los últimos años. ¿Con quién te hubiera gustado trabajar o coincidir en un escenario que no hayas podido coincidir, o bien porque hayas fallecido antes de tu ser profesional, o bien porque te ha quedado ese pellizquito y no habéis coincidido, pues porque bueno, la naturaleza flamenca no ha querido que sea así? Bueno, a mí me hubiera encantado de porque, por ejemplo, a Caracol no tengo edad, ¿no?, para haberlo conocido, pero a Mairena sí me hubiera gustado, ¿no?, porque él murió y tenía yo 5 o 6 años. Y yo diría que Mairena, que es el cantado que, porque prácticamente con los demás, así, grandes cantadores, comparto cartel, gracias a Dios, con casi todos, ¿no? Pero con Mairena me hubiera gustado de haber estado, ¿no?, con él. Iba a comentarte un poco esa dicotomía entre Mairena y Caracol, pero un buen aficionado no hace distinción entre uno y otro, a sabiendas de que dentro de tu repertorio Caracol está presente, vamos, desde que abres la boca, es inevitable, no solo por afinidad, sino porque era uno de los grandes. Para claro. ti, a esos niveles, ¿podrías o serás capaz de quedarte con alguno de ellos? No podría. ¿O diría? No, porque para mí los dos, cada uno en su forma de cantar y en su estilo, ¿no?, pues para mí los dos han sido muy grandes, ¿no? Entonces, la verdad que no te podría decir uno, no me podría quedar con uno porque no, la verdad que no siento decirte. Que es lo normal, claro, un buen aficionado, es como que no descarte Curro a y Rafael. ¿Quién te queda? Pues con los dos, ¿no? Sí. Quería comentarte, hablando un poco, centrando un poco en cante, que es tu vida. Obviamente, como buen gitano, habrá unos cantes flamencos los que te sientas muy cómodo, que hayas estudiado más, que hayas aprendido más de manera natural. Y me voy a la otra parte, a la parte de los cantes en los que quizás
le hayas dedicado menos tiempo, menos estudio, menos afición. ¿Hay algún cante en el que te sientas menos cómodo por cualquier motivo? Es decir, pues porque lo trabajes menos, porque no entra dentro de tu gusto personal, dentro del metal de voz, dentro del tipo de flamenco que tú escuchas. Sí, bueno, hay muchos cantes que creo que me vienen bien, ¿no? Y no, o sea, lo escucho, pero nunca lo he hecho en escenario, ¿no? Pero los cantes son todos difíciles, todos los cantes son, todos tienen su complicación. Y para mí, bueno, yo, como decía el maestro Morente, ¿no? El más difícil es el que peor se te dé, ¿no? Eso está claro. Y la verdad que yo me siento también cantando por soleado, por sigrilla, o por bulería, por tango, o por fandango, por tiento, por alegría, pues que, bueno, he cantado todos los palos, ¿no? Porque he cantado todos los palos casi, ¿no? Pero claro, yo me encuentro más a gusto en estos cantes que te he mencionado antes, que por ejemplo en un garrotín, ¿no? Pues es difícil, es bonito, pero me encuentro más a gusto en los cantes más rancios, más de mi forma de cantar, ¿no? Y de entender el cante, seguramente. Claro, claro. ¿Algún guitarrista que te hubiera gustado que te tocase y no te ha tocado? ¿Por las mismas condiciones o motivos de antes? ¿O porque falleciera antes de que tú empezaras profesionalmente? ¿O porque no se dieron las circunstancias? Me hubiera gustado mucho Melchor de Marchena. Tuve la suerte de que me tocara tío Manuel Morao. Tuve la suerte de que me tocara tío Manuel Parrilla también. Y bueno, Cepero, pero de Melchor de Marchena me hubiera encantado. ¿Cepero qué ha aportado a tu cante, a tu vida, a tu forma de entender, sobre todo estos últimos años? Pues Cepero, he aprendido mucho de él. Me ha enseñado mucho, ¿no? Porque hemos estado juntos muchos años. Y hablar con él, pues ya estás aprendiendo, ¿no? Tan solo hablar con él, ¿no? Y comentar cosas. Hay que tener en cuenta que Paco Cepero es el eslabón entre la generación anterior, los Camarón, los Morente, los Paco de Lucía, años 60, años 70, y vuestra generación de ahora, del siglo XXI. Claro. Para mí es un grande. Y con respecto a tu futuro próximo, me has comentado que estás en visa de grabar un disco, el disco es de estudio, entiendo. ¿Qué te va a aportar este tercer disco en tu carrera? ¿O qué quieres que te aporte? Bueno, pues el disco este que estamos haciendo es un disco totalmente renovado, ¿no? A todo lo que he hecho anteriormente. Y es un disco que yo creo que que le va a gustar mucho a mi público, ¿no? Al público que me sigue. Porque es un disco totalmente nuevo y con cosas nuevas, temas nuevos, y yo creo que el público pues está esperando eso de mí, ¿no? Que haya un cambio, ¿no? Y el disco creo que puede ser del agrado del público, que eso es lo que es por lo que uno lucha. Ahora que has nombrado la palabra tema, para ir finalizando un poco esta charla, ¿tú ves compatible en estos tiempos ahora de fusión flamenca, de confusión flamenca, y algunos artistas que se acercan al flamenco y generan cierta polémica? ¿Tú ves compatible en estos años que te toca a ti vivir el flamenco, los temas flamencos, lo que se ha llamado de una manera quizás peyorativa, temita flamenco, compatible en un disco o en un espectáculo, un escenario con el cante por soleá y el por siguirilla? Yo creo, un artista de tu, es decir, sí, claro, que focaliza el flamenco de la manera en la que tú lo haces. Yo creo que si te hablo, ¿no?, con el corazón, ¿no?, pues yo te diría que yo, si hago una rumba, yo creo que la rumba no puede sonar a otra cosa que no sea flamenco, ¿no? Yo creo que lo importante es el instrumento y la voz de cada uno, ¿no? Yo creo que se puede hacer una sevillana flamenca y sonar flamenca, ¿no? ¿Por qué no? Ahí tenemos casos, o sea, como Camarón, la niña de los peines, que engrandecieron fíjate, ¿no?, un estilo flamenco que... Yo sí que lo veo compatible, la verdad que sí. ¿Por qué no? Bueno, pues Antonio, te deseamos toda la suerte del mundo.
mucho éxito, tal y como lo lleva hasta ahora, y que siga en la línea en la que estás, que a los buenos aficionados nos tienes contentos. Muchísimas gracias.